Hello, guys. Hello, hello, hello. How are you tonight? Let's check it up. ¿Quién anda por aquí? Adriana. Hello, Adriana. How are you tonight? Karen, welcome. Maribel. Hello, Maribel. How are you? How are you today? Victoria, Estela. Welcome, Pamu. Hola, Pamu. Saucedo. Hello, Jesús. Hi. Ale, everyone. Hi, everyone. How are you, Ale? Mr. Albert. What's up, Biri, Erika Sánchez, hello, Biri, to Biri, Biri Pérez, I'm fine, everything good, Maribel, that's good. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal estuvo su día? Ready for another class. ¿Qué este qué es? Esto es nuevo. I don't know. Bienvenidos. Cansado, pero con actitud para la clase. Mucho trabajo, Albert. Tatiana dice very good. Petit, hello. How are you? Hello, teacher. Mañana ya es jueves, ya. Gracias a Dios. Let's see. What's up, Aurora? Aurora Jiménez, hello. Pues, chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos por iniciar la clase número 70. Class number 70. Oh, my God. Ya vamos en la 70. Coneja, buenas noches. Hello. Sí, mucho trabajo. Imagínense 70 clases, hora y media cada clase. ¿Les ha servido? ¿Se sienten bien? Mr. Oscar, hello, how are you? ¿Se sienten bien con lo que han avanzado en este tiempo? Are you good with it? Good night. Lupita, hello, how are you tonight? Jesús dice que sí. Siento que han pasado demasiado rápido las clases, dice Albert. 70, qué rápido. Angélica, hello, how are you? Of course, dice Coneja. This is my two class, my class number two. Bienvenida, Petit. ¿Y dónde sube las clases, teacher? Están en YouTube, Adrián. Las otras 69 clases están en YouTube. Teacher John. Ya no empezó desde la clase 1, no ha empezado. Pronto, ya que regresen a clase los alumnos, voy a planear el inicio del 1 en la mañana. Solo he tomado 9 clases y he aprendido mucho, teacher. Muchas gracias. Ok, pues vamos bien, ¿no? Clase número 70. Obviamente, ya estamos en el nivel básico, ya lo habíamos comentado. Acuérdense que el nivel básico va a ir del step 17 al 32, ¿sí? El día de hoy vamos a iniciar el step 19, ¿sí? Entonces, estamos en el nivel básico. Obviamente hay que adquirir toda la gramática posible que podamos en este momento, ¿sí? Antes de entrar al intermedio bajo, en intermedio bajo ya se usan obviamente con conjugaciones pues un poco más difíciles por las cuestiones de los auxiliares y demás, ¿no? Todo esto que conlleva. Pero no se asusten. Vamos ahorita, de hecho estamos en un tema muy fácil que es el presente progresivo, es el que hemos estado trabajando esta semana. Y la semana anterior trabajamos con la conjugación de ING, ¿sí?
Esa semana trabajamos mucho con esta fusión que pueda tener el verbo, right? Por ejemplo, verb plus ing, ¿sí? Trabajamos esto precisamente porque íbamos a ocuparlo en el presente progresivo. El día de hoy vamos a continuar con el presente progresivo, pero vamos a incluirle un nuevo elemento que vendría siendo no un nuevo elemento para ustedes, porque ya hemos hablado de los conectores, un nuevo elemento para trabajarlo con el presente progresivo. Eso sí. All right. Entonces es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Dice, lo entiendo bien, pero me tardo en la escritura. Hola, Anag. Oscar, bienvenido. Teacher, ojalá pueda empezar de cero en las mañanas. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. En eso andamos precisamente. Vamos a iniciar entonces la clase. Tema conectores, como les estoy comentando, ¿sí? Específicamente vamos a usar cinco conectores para este tiempo gramatical que es el presente progresivo. ¿Sí? El presente progresivo va de la mano, lo podría yo decir de esa forma, que va de la mano con estos conectores que están aquí, ¿sí? Si nosotros hablamos de conectores, entendemos que el because, and y el but van a ser conectores que se aplican a la mayoría de los tiempos gramaticales, ¿sí? Pueden ser presente, puede ser pasado, puede ser futuro, no importa mucho. Pero hay dos conectores específicos que van de la mano y están casados con este tiempo gramatical que es el presente progresivo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de presente progresivo, por consecuencia, vamos a necesitar el ING. Y el ING está muy ligado con estos dos conectores. ¿Sí? Estos también, no digo que no. Pero están más conectados estos de aquí. ¿Sí explico mi énfasis? ¿Sí? Dice, hola Inad, ¿cómo estás? El although no se ocupa en este tiempo. También lo podrías usar, Josué. Yo empezaría a usar el although como un conector. Yo creo que en intermedio alto, yo creo. No me apresuraría a usarlo, ¿sí? Por lo que conlleva, porque en este momento yo podría usar el but sin ningún problema, ¿sí me explico? Pero sí, definitivamente puedes usar el conector ese, ¿sí? Entonces, así es como trabajaríamos. ¿Sí? Trabajaríamos dos ideas, que sería la idea número uno de esta parte, ¿sí? Necesitaría un conector, que es lo que platicamos hace un segundo, y vamos a usar otra oración. Es decir, idea number one, connector, idea number two. ¿Right? O sea, la cuestión es ligar ideas. Y mi forma de unirlas, mi forma de conectarlas, mi forma de hacer el link, vaya, va a ser mediante un conector, ¿sí? Pero digamos que el objetivo de la clase va a ser presente progresivo en ambos lados, ¿sí? Es decir, una oración en donde esté pasando algo conectada con otra oración en donde esté pasando algo también. ¿Sí? Y habíamos hablado también de qué tipos de conectores vamos a usar. Aquí vamos a usar el and, vamos a usar el but, vamos a usar el because, que es uno de los conectores más usados, obviamente, para expresar las razones por las cuales tú haces algo, ¿no? And, but, because, while. And meanwhile. Alright. ¿Ya están familiarizados con while and meanwhile? ¿O todavía no?
es pregunta. Thank you, Albert. Yes, teacher. No, todavía no. Okay. ¿Qué significa while and meanwhile, guys? Como vocabulario para básico, ¿eh? No es para principiante. Este ya es vocabulario para básico. Meanwhile and while. Podría ser mientras o mientras tanto. ¿Sí? En realidad es como lo quieran acomodar, ¿eh? Yo en mi mente, yo dije, ah, ok, como tengo dos opciones, y acá también tengo dos opciones, el while, yo lo voy a manejar como mientras, y el meanwhile, yo lo voy a manejar como mientras tanto. Esa es una cosa mía, ¿ok? Yo no estoy diciendo que así sea. Es para que ustedes tengan una forma de hacer la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Aunque los dos signifiquen lo mismo. ¿Quedó claro eso? While and meanwhile. Esa sería la pronunciación. Ok. All right. Dice aquí entonces, connectors help to link ideas. Los conectores nos van a ayudar a unir las ideas within a sentence or between sentences. O sea que nos van a ayudar a unir ideas entre oraciones, obviamente, estamos hablando de oraciones, en un párrafo. De esa forma es como se pueden generar los párrafos, porque vas a estar hablando idea, conector, idea, conector, idea, conector, idea, 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 idea larga, conector, idea chica, conector. Y de esa forma vas creando los párrafos, ¿no? Es lo que va a ayudar el conector. Dice, ensuring that the text flows logically and smoothly. O sea que va a asegurar que el párrafo lleve, digamos, una velocidad correcta. No velocidad, no. Una fluidez correcta, una fluidez lógica. Para eso te van a ayudar los conectores. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué tipo de conectores tenemos? Dice, oh, contrasting connector, que aquí vamos a usar el but cuando estás haciendo una contracción. Por ejemplo, I am happy, but I'm tired. ¿Sí? Una cosa está haciendo la, ¿cómo se podría decir? Una contradicción de la otra. ¿Sí me explico? Ahí es donde vamos a usar el but. Complementary, este sería and, right? Casual, mom, I would say because, why not? ¿Sí me explico? And sequential, well, while, meanwhile, podrían ser. ¿Vamos bien? Ahí están los conectores, esta es la forma visual de cómo las ideas se van a unir, aquí las tenemos, right? ¿Listos? La idea es casi lo mismo, claro, 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 right? Entonces, vámonos a trabajar uno por uno de los conectores para que tengamos una idea de cómo los vamos a usar. Dice, conector because indicates a reason, a cause for the ongoing action. O sea, ¿por qué se está realizando la actividad que se está realizando? Dice aquí, I am wearing a raincoat. Yo estoy usando un chaleco de lluvia. ¿Sí? ¿Cómo le podrían decir al chaleco de lluvia? Yo estoy usando un, what's the name of that? Un poncho, un impermeable, me gusta, impermeable, claro. Yo estoy usando un impermeable y voy a usar mi conector because para dar una explicación del por qué, ¿no? Pero al mismo tiempo voy a estar usando mi presente progresivo.
It is raining heavily outside. Yo estoy usando un impermeable porque está lloviendo fuertemente afuera. Yo estoy usando, here it is. Why? Because it is raining outside. ¿Sí? Dos ideas. Idea número uno acá. Number one here and number two over here. And then we have a connector over here. You got it. Yes. Do you have any questions? No questions. Thank you, Oscar. All right, let's go with number three. We have the connector AND. Este es un conector muy fácil. Dice, combines two actions happening at the same time. Combina dos acciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Combina dos acciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Dice, I am studying for my exam. All right, that's happening, right? I'm studying for my exam and at the same time, ahí es donde dices, no, y al mismo tiempo, my roommate is playing music in the background. Estoy estudiando para mi examen y mi roommate, que sería mi compañero de departamento, I don't know, is playing music, está tocando música en el background, así como que en el fondo, ¿no? Use with present progressive always. ¿A qué te refieres, chef? Y me confundo cuando lleva I, no la coma, con AND. Ah, oh, sí, porque en inglés, ¿no? Tenemos esta coma aquí antes de compañero de cuarto. Yeah. Roommate. All right. Questions? Pregunta. ¿Cómo se puede decir? ¿Pudiéramos conectar dos ideas negativas? Esa es la pregunta. Compañero de cuarto. Los conectores, perdón, siempre con Pepe. No entendí, chef. ¿Puedes decir cuándo no lleva la coma? No, lleva la coma. Siempre lleva la coma antes del end. Sí. Antes del end, antes del but también lleva una coma. Antes del conector lleva una coma. Me perdí. ¿Cuál fue la pregunta que hice? Ah, que si pudiéramos hacer dos negativos. Dicen que sí. Claro, ahí sí pudiera ser, ok. Puede ser un positivo con positivo and positivo, negativo and negativo. Right? I am not sleeping. I'm not sleeping and I am not sleeping and I am not watching TV either, for example. Either, tampoco. Okay? Dos negativos puede ser, okay? All right. Un negativo y un positivo lo vamos a usar con el otro conector, con el but, B-U-T, que sería este de aquí. Aquí tenemos el conector but, que sería pero, ¿verdad? Y dice que va a introducir un contraste, dice aquí. O sea que este es el que nos va a servir para positivo, negativo, o negativo, positivo. Este es el que vamos a usar, ¿vale? Y shows a contradiction or contrast between two actions happening at the same time. O sea, una contradicción entre dos acciones pasando al mismo tiempo. ¿Ya? Example. I am trying to read, but my brother is making a lot of noise. I am trying to read, estoy tratando de leer, pero aquí está la contradicción.
My brother, tengo a otra persona haciendo otra acción, no pasa nada. Is making a lot of noise. Make sense? O podría ser un negativo. Teacher, las letras están muy chiquitas. No veo con mis lentes. There you go. Que aquí no solamente fue... No solamente es una... Miren qué interesante esta oración. Porque dice, I'm trying to read. Estoy intentando leer, pero... Mi hermano está haciendo mucho ruido y está haciendo, no es negativo, esto es positivo, ¿sí? Por tal razón estaría haciendo una oración positiva con otra oración positiva, pero ¿qué pasa con la acción? ¿Sí se fijan? Que no solamente tiene que representar negativo con la palabra not, que en este caso sería isn't, No necesariamente tiene que ser una oración escrita negativamente, sino que represente una contradicción a lo que está pasando acá. ¿Sí? ¿Me explico? La coma va antes del conector. No necesariamente después del verbo, Aurora. Pero antes del conector, sí. ¿Ok? Entonces, ahí es donde ya entra nuestra habilidad de identificar, ¿no?, los contextos. ¿Vamos bien? Y vámonos con el otro conector, que es while. Es mientras, ¿no? Mientras tanto, whatever, right? It says, highlights that two actions are occurring simultaneously, often with a focus on contrast. Okay. En este caso, esta sería la foto que se nos puede imaginar, ¿no? Dos acciones pasando en el mismo tiempo. Dos acciones pasando en el mismo tiempo. No importa si es la misma persona, he and he, o sea, he is watching TV while... He is doing homework. ¿Entendimos esa? Ahí va de nuevo. He is watching TV while he is doing homework. We got it? Sí, perfecto. Entonces, la misma persona está haciendo las dos actividades de aquí y todo está bien. ¿Sí? O sea, él está viendo televisión mientras él está haciendo tarea. You got that one. Puede ser también que nosotros cambiemos el sujeto, ¿sí? I am teaching English while my wife is cooking dinner, right? He and she. Es decir, el conector aquí, que va a ser el while, ¿sí? Este conector les va a permitir a ustedes cambiar de persona. ¿Sí? El conector les va a permitir a ustedes cambiar de persona si así lo quieren, ¿ok? Porque puede ser la misma persona. ¿Vamos bien? Y aquí tenemos el ejemplo, dice, I'm cooking dinner while my children are doing their homework. Yo estoy enseñando inglés mientras mi esposa está cocinando, perfecto. Yo estoy enseñando inglés y puede ser con cualquier conector o solo con while. ¿En qué situación, Albert? My brother is playing football while I'm making a dinner. Rosemary, muy bien. Elimínale el a dinner. My brother is playing football while I'm making dinner. Only. En el cambio de persona, dice.
O no, con cualquier conector. Cualquier conector les va a dar permiso de cambiar de persona y de cambiar de conjugación también. Porque lleva ING, si así, si a lo de yo. No entendí, Petit. Ok. Yo estoy cocinando la cena mientras mi niño está haciendo su tarea. Perfecto. Mis niños aquí, porque acuérdense que children es plural. ¿Vendes cursos o material de apoyo? Sí, conejo. Vendo cursos, doy clases en Zoom, en vivo. Nivel básico, nivel intermedio. Y vendo los libros también. Estos libros que manejamos en clase se venden. Ok. Que hoy estamos iniciando el Step 19. Aquí está la información que estoy presentando. Y ahorita vamos a hacer los ejercicios. Dice child singular and children plural, teacher. That is correct, Ari. Yep. Child singular, children plural. Mándame un mensaje, mister. Aquí te anoto mi número. Y mi querido Albert lo va a subir ahí al chat también. Mr. Albert, please. Can you please? Can you please? My mom is cooking dinner while I plate. Yeah, it's possible. Dark. Oscar, good. Conejo, gracias. De nada. Ahí está mi número de teléfono. What is the difference between kid and child? No hay diferencia. Ahí está mi número de teléfono. Thank you, Albert. Ok. Y por último, el último conector que es similar a while, en este caso, meanwhile, right? Dice, indicates that another action is happening at the same time as the first. Indica que otra acción está pasando al mismo tiempo. Es lo que hablábamos ahorita, ¿no? De que está una acción pasando y otra acción va a estar pasando también. Dos acciones están pasando. Right? Dice aquí, I am working on a report. Lo voy a hacer más grande. I am working on a report. Estoy trabajando en un reporte. Meanwhile, mientras tanto, dice, my team is preparing the presentation slides. Estoy trabajando en un reporte. Estoy trabajando en un reporte mientras tanto, mi equipo está preparando la presentación PowerPoint o whatever, right? Teacher, sus clases son en Zoom nivel básico. Tiene varios horarios por las mañanas. Aurora, tengo nivel básico por las mañanas los días sábado, nada más. Meanwhile y while son iguales. Sí, yo no les he visto la diferencia nunca. Diapositivas. Es correcto. Estas son diapositivas. Ok. I'm sleeping. Meanwhile, Rainer is teaching in TikTok. You got it, Victor. You're sleeping. My goodness. What time is it in Chihuahua? 11 p.m. in Chihuahua, right? Carlos is working at night in Topre company. Meanwhile, his wife is sleeping. Very good, Daddy. Muy injusta la oración, pero es correcta. Carlos is working at night in Topre company. Meanwhile, his wife is sleeping. You got it. Ok, hagamos el ejercicio entonces, ejercicio número uno. Si tienes el libro, acuérdate, está en la página número uno, no número dos. Página número dos, ejercicio número uno, ¿vale? Aquí está. Y vámonos al exercise. Dice.
Finish the sentence using a present progressive sentence. Termina la oración usando una oración en presente progresivo. Use your imagination to find the perfect sentence for the connector. Usa tu imaginación para encontrar the perfect sentence, la oración perfecta para el conector dado. ¿Ok? Entonces tenemos que poner atención al conector. ¿Sí? Dice Dark. Teacher, entonces en general todos estos conectores son para hablar de dos situaciones. Sí. Los conectores les van a ayudar a unir ideas en general. Puede que esas ideas las haga la misma persona o las hagan diferentes personas. ¿Sí? Ok, vamos a usar while. And meanwhile, while and because. Can you help me, number one? Acuérdense que son dos oraciones en progresivo, ¿ok? Es lo único que estoy aceptando. Because it's a sunny day, es correcto, pero no está usando progresivo, Search. I am wearing sunglasses because I'm watching the sun now. Because I am watching the sun now. There you go. Okay. Because I'm reading a book. Perfect. I am wearing sunglasses because I am reading a book. All right. Number two. She is studying in the library while. Después, un poco después, dice, I'm going to the beach. Number one. I am wearing glasses. I am wearing sunglasses because I'm going to the beach. Very good, Mario. ¿Cómo se dice porque el sol está calándome? Because the sun is killing me. You could do that. The sun is killing me because I'm drinking a coffee. She's studying in the library. Meanwhile, or while, I am studying at home. Perfect. I'm studying at home. You got it, yes. The teacher is teacher in the classroom. What? The teacher is teaching in the classroom. Because the sun shines. Austin, te falta. Number three, they are cooking dinner while they are cooking dinner while. He's playing soccer. She's studying in the library while I'm taking some classes. Muy bien, Ana. I'm preparing the cups of wine. They are cooking dinner while I'm preparing or I'm serving, could be. I'm serving wine in wine. Like that, it's good. They are cooking dinner while I'm serving wine. Dice Karen, while I'm cooking the lunch for tomorrow. Muy bien. While I'm watching the TV. Muy bien, Dark. While I'm preparing. No. While I'm writing a soap opera. Wow, yes. While we are watching TV. Tatiana, muy bien. While I am putting the dishes on the table. Okay. While I'm studying English, Sarina, muy bien. Number four, he is jogging in the park. Are you familiar with jogging? What is jogging? He is jogging. No, jogging. El verbo original es jog. Solo que está en progresivo, right? Jogging, brincar, no, correr, no,
Jogging, correr, ¿no? Es entre correr y caminar. Yoga, no. Caminata, no. What is jog? Trotar. Ups, trotar. Okay, ajá, trotar. He is jogging in the park because. ¿Por qué? Why? He is jogging at the park because his wife is working. Okay, because he's doing exercise. Okay, he's jogging in the park because the dog is chasing. Okay. Because he's trying to lose. Oh, I like that one. Because he is trying to lose some pounds. Porque él está tratando de perder algunas libras. Very good. ¿Qué es chasing? ¿Qué es chasing? ¿Recuerdan? Chasing. What do you say pasear al perro? Walk the dog. Walk the dog. Es como caminar al perro. Walk the dog. All right, number five. We are staying indoors because, como nos estamos quedando dentro de la casa o nos estamos quedando en la casa, porque persiguiendo, chasing es persiguiendo. We are staying indoors because it's raining outside. Muy bien, Sophie. Because it's raining outside. Right? Nos estamos quedando en casa porque está lloviendo afuera. Muy bien. Number six, we are working late tonight because. Why? Why are you working late tonight? Because we are playing together. Ah, ok, para las 5 está perfecta, Inata. We are staying indoors because we are playing together. You are working late tonight because we are preparing an important report. Ok. Because we are preparing an important report. You are a singer. Who is a singer, Genesis? Number seven. I am taking notes while you are working late tonight because you are trying to save some money. Muy bien, esa es muy buena. I'm eating an apple. I'm taking notes while I'm eating an apple. Okay, I like it. While I'm eating an apple. Estoy tomando notas mientras estoy comiendo una manzana. An apple. Perfect. I'm taking notes while the teacher is teaching the class. While the teacher is explaining the class. Muy bien, chef. She's driving carefully. She's driving carefully because. Why? I'm listening to the class. She's driving crazy. No. Sorry. She's driving carefully because. What do you mean while? While es mientras tanto o mientras. Dice, she's driving carefully because there are many people walking on the street. Very good.
Because she's learning to drive. Me gusta esa. She's driving carefully because she is learning. She's learning to drive. She's learning how to drive sería lo correcto. She's learning how to drive. Ahí está. Number 9. They are watching a movie while... Dos acciones. Dice, she got a speeding ticket. Hola, Rosita. Because she's taking her driving test. Muy bien, Ari. Dice, they are watching a movie while... I'm taking notes while I have a dictation. Muy bien, inspiraciones. I'm preparing popcorns. Popcorn, al revés, Albert. They are watching TV while I'm preparing. Popcorn. There you go. While I'm eating popcorn. Muy bien, Rosemary. While she's cooking a pizza, muy bien, Josué. While they are eating popcorn, Escobar. Very good, okay. Number 10. He is checking his email while... He is checking his email while... Mientras they are eating ice cream. Really? He's checking his email while they are eating. A lo mejor esta era para arriba, ¿verdad? Ice cream. There you go. Sí, era para arriba, sí lo vi. I'm saving money because he's checking his email while he's listening to music. Muy bien. While he's listening good music, okay. While I'm talking with him, muy bien. Because I want to go on a trip. I'm saving money because I want to go on a trip. Very good. Because I want to go on a trip. Estoy ahorrando dinero porque yo quiero, pero aquí no tenemos progresivo. No tenemos progresivo. I'm saving money because... No es progresivo. Because you are buying shoes. Acuérdense, podrían usar presente progresivo para futuro, ¿se acuerdan? O sea, puede ser porque compraré, pero en progresivo. Porque viajaré, pero en progresivo, remember. Because I'm trying to buy a house. Ahí está. Because I'm planning my vacation. Very good. I'm saving money because I'm planning my vacation. Perfect. Number 12. She is practicing piano while, ahí tenemos el mientras, right? I'm saving money because I'm traveling with my family. Teacher, ¿es he en la anterior? ¿En cuál, Escobar? Oh, yeah, sorry. He is checking his email while he is eating ice cream. Thank you. She's practicing piano while I'm enjoying her music. Me gusta. While I'm enjoying her music. Ella está practicando piano mientras yo estoy disfrutando su música. Muy bien. Dos progresivos. They are studying for their exams. Ellos están estudiando para sus exámenes while they are studying for their exams while she's using simple piano on the tablet. Hi, Fer.
How are you? While she's listening Beethoven's music, muy bien. They are studying for their exams while I am watching TV. That is correct. Sorry for them, right? Good teacher. Very good, Fed. Good to see you here. I'm sleeping right now, this is Escobar. Ya mero, ya mero, ya mero. He is making coffee while... while I'm cooking dinner. Okay, he's making coffee while I'm cooking cake. Tendría que ser baking cake. While I'm baking... Este sería horneando. While I'm baking a cake. Él está haciendo café mientras yo estoy horneando un pastel. While I'm doing the bed. Muy bien. While she's cooking chocolate chip cookies. Very good. Yummy. While he's listening the news. Okay. I prepare a great breakfast because today I have to do it. And if not, I make him angry. What are you talking about? I'm eating a cake. Perfect. I am watering the garden. I'm watering the garden. Yo estoy regando el jardín. Hola, ¿será que podrías explicar el condicional 0, 1 y 2 de inglés? ¿Cuándo se usa el if? Hola, Amy, ¿cómo estás? Es que llevamos un orden en las clases, Amy. Lo siento. I am baking a cookies. Tatiana, estás contradiciéndote. A cookies. Singular y plural. I am preparing the breakfast. I am watering the garden because I am preparing the breakfast. I don't know. De nada, Tatiana. You got it. I am watering the garden because I am having my English class because Rainer is a good teacher. Thank you, chef. Eres un chef de verdad. Because she is sleeping. I'm watering the garden because she is sleeping. Yeah. Yo estoy regando el jardín porque ella está durmiendo. Because she is sleeping. Perfect. Sí, dice. Muy bien, chef. I'm having a tea party outside. Nice. Right now, Rosita? The plants need water. Definitely. I'm building a big garden this year. Estoy construyendo un jardín grande. Muy bien. Isn't raining last week? Eso está mal, Lupita. Porque last week es pasado y raining es en este momento. Right? Okay. Teacher, ¿cuántas horas son las clases de los sábados? 4 horas, Aurora. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Hola, yo quiero aprender a hablar en inglés. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Quédate a clase. Agarra un cuaderno. Aquí vas a aprender. Te lo prometemos. A ver, los nuevos, ¿cómo andan los nuevos? Repórtense los nuevos. ¿De dónde son? Los nuevos que se quedaron en la primera clase. ¿Cada cuándo son estas clases? Gracias. Hola, Mario. De lunes a jueves, 10:30 de la noche, hora Ciudad de México. Nueva seguidora, dice Miri Olvera. ¿De dónde, Miri? Mario Cabrera, desde Colombia. Bienvenido, Mario. Desde Puebla, dice Héctor. Mentiroso, Héctor. Yo soy del Estado de México. Ya van a empezar. Erika, segunda clase. Bienvenida. Nuevo Laredo. Rosita, bienvenida. ¿Ayer hubo clase? Sí, ayer sí hubo clase. Nuevo desde México, dice Oscar. ¡Qué mentiros! Yo apenas miré su clase y es interesante. Soy de Querétaro, México. Bienvenida, Petit. Nueva desde Jalisco, dice Erika. Yo soy nueva, soy de Puebla también. Berenice no es nueva. No es nueva. Mary desde Hidalgo. Yo desde España, dice Albert. Bienvenido, tío, desde España.
Ah, ya les conté la historia, ¿verdad? De mi sobrino, ya se las conté. Que me hizo quedar mal ahí en la reunión familiar. Hola, retachar. Yo soy de Oaxaca. Puebla, México, Rocks. Nueva seguidora desde Tlaxcala. Bienvenidos a todos. Yo en Chiapas, nueva. Escobar. Tlalpan, Ciudad de México. Desde Estados Unidos soy nueva, dice Mabe. Pero las 18 anteriores, dice. ¿Qué pasó? No, cuéntenos. Bueno, ahí va la historia de mi sobrino. Un día, muchos de ustedes estaban aquí, lo han de recordar, pero un día estábamos así en el en vivo y escribe alguien y dice, qué bien das clases, tío. O qué buen maestro eres, tío. Y yo dije, fuck, desde España me están viendo, wow, qué bien. Entonces llegué a la reunión familiar, estábamos ahí cenando y demás. Y dije, ¿y adivinen qué? Dije, oh, ya hasta me ve gente de España, les dije. Yo presumiendo, ¿no? Ya me ven gente de España en el en vivo, ya voy creciendo, imagínense qué padre. Y me dice mi sobrino, tío, era yo. Y yo, what the, really? Y sí, pues era él. Joder, tío. Pues era mi sobrino. En realidad sí era su tío. Vaya, no tío de España. Y yo, ok. Pero fue casualidad de que él estaba ahí presente, pues cuando yo estaba diciendo eso. Sería raro que alguien en España lo viera porque ya serían las 6:30 de la mañana. Mira, por ejemplo. Literal, sí fue mi. Sí, yo era su tío, literal. No porque me estaba viendo desde allá, right? Ay, pues duramos como media hora riéndonos todos ahí en la carrilla, ya saben. Ok, chicos, vamos a continuar con los siguientes dos conectores que tenemos, que es while and meanwhile, right? Miren los ejemplos que vamos a tener. Nos vamos a ir a al libro y vamos a trabajar este ejercicio ahora, ¿vale? Meanwhile and while. Si nos vamos al tema este, les voy a dar yo información. Aquí les estoy dando dos sujetos, dos personas, different activities, right? So, we need a connector for that. In this case, it's gonna be while, ¿ok? ¿Por qué? Porque son dos actividades las que vamos a unir. Dice Laura, ¿cómo puedo acceder a los libros? Mándame un mensaje de WhatsApp, Laura. Ahí mi estimado Alberto va a subir mi número de teléfono. Y con todo gusto te puedo hacer llegar la liga del libro para que lo adquieras. Ok, thank you. Yo los vendo, definitivamente. Dice entonces, Tania is working while José is running at the park. Tania is working while José is running at the park. Vale, entonces con las fotos que les entregue yo van a hacer oraciones. All right. Number two, what's happening here? What's happening? What is happening? De nada, Laura. Laura 21, de nada, con mucho gusto. What's happening, guys? Tenemos nombres, ¿ok? Tenemos nombres. Tenemos nombres. Hagámoslo con nombres para que sea más fluido. Dice, Ron is running to the job. Ok. En vez de to the job, vamos a poner posesivo aquí. To the job.
Run is running to, while Pablo is building, while Pablo is playing, okay, while Pablo is making, okay, I like making, a castle. Okay, solo ayúdenme con este. Not to the job. Posesivo para he, mejor. Run is running to his job. Muy bien, ese sí está perfecto. Run is running to his job while Pablo is making a castle. All right, you got it. Number three, I'm sorry. What's happening here? What's happening? Ron is going to the work while Pablo is playing in the living room. Ale, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre job y work? Work sería trabajar, es el verbo, y job, trabajo, es un sustantivo. Rocío is sleeping. Okay, I like that one. Rocío is sleeping. While her sister is doing exercise. Yep, Rocío is sleeping while her sister is doing exercise. Perfect. Dos oraciones pasando en el mismo tiempo. Number four. What's happening? Rocío is sleeping while her sister is working. Ferchito. Working out. Dice Jessica, and what about is working out? También podría ser working out. Rocío is sleeping while her sister is working out. Estefano and Liz are dancing. Jessica, working out is correct. Are dancing salsa. Ah, me gusta ese, Oscar. Muy bien. Stefano and Liz are dancing salsa. Right? Stefano. Stefano and Liz are dancing salsa while Jenny is dancing valet. Yep, valet. Stefano and Liz are dancing salsa while Jenny is dancing valet. You got it. Okay. Number five. We have Alexa and her husband. What's happening? They are dancing while Jenny is dancing ballet. Muy bien. While Jenny is dancing in ballet class. Diana, ballet class. What's happening here? Alexa is studying. Alexa is studying while her husband is swimming. Very good. Perfect. While. Here we go. Okay. Vamos bien. Alexa is planning a travel while. A trip sería search. Travel es el verbo. Un viaje sería un trip.
Alexa is doing homework while her husband is swimming. Muy bien, Fer. Alexa is working while her husband is swimming. Pam, muy bien. Alexa is doing homework while her husband is swimming now. Muy bien, you got it. Alexa is making homework. Tendría que ser doing homework, Rosemary. Alexa is doing homework and her husband is swimming. Very good. Alexa is painting while her husband is swimming at the pool. Muy bien, Ainat. Alexa is planning a trip while her husband is swimming. Muy bien. Alexa is studying while her husband is, Tatiana, swimming in the pool. Alexa is doing her homework while her husband is swimming. You got it. Alexa is writing meanwhile her husband is swimming. Perfect. Number 6. What's happening? What is happening? Lo olvidé. Olvidaste el verbo to be, ya me di cuenta. Right? ¿Qué verbo es este? ¿Lo ubican? ¿Y qué verbo es este? ¿Cuáles son esos verbos? Escalar sería climb. Climb. ¿Sí? Aquí vamos a eliminar el sonido de la B, ¿ok? No va a ser climbing. No, no, no. Climbing. No. Climb. No. Vamos a poner only la M. La vamos a conectar con la I. Y vamos a eliminar el sonido de la B. Climbing. Este sería hike. Si lo hacemos progresivo, sería hiking. All right. Climbing. Climbing. Hiking. All right. So the sentence is, they are hiking while he is climbing. Climbing. All right. They are hiking while he's climbing. You got it. Ellos están... ¿qué sería hiking en español? Ellos están como haciendo senderismo. ¿Cómo se dice? Hiking. Senderismo, ¿no? Mientras él está escalando, podría ser escalando. Senderismo. Ok. Perfect. Number 7. What are they doing? What are they doing? Trekking, Mario. Pero no se escribe así, ¿no? No es tracking con A. She's cooking. Yeah, Brenda is cooking. While, mientras. While Kelly is watching TV. All right, there you go. While Brenda is cooking while Kelly is watching TV. There you go. Brenda is cooking while Kelly is watching TV. Perfect. Number eight. What's happening? ¿Se saben este verbo? Planchar. Brenda is making a dinner while Kelly is watching TV. Muy bien, Rosemary. Brenda is cooking while Kelly is watching TV. Jesús, bien. Brenda is preparing the dinner while Kelly is watching TV. Muy bien, Anah. Brenda is making a dinner while Kelly is watching a TV. Ferchito, bien. Drying. Sí, este sería drying, secando. Drying, ironing, oh yes, ironed, ironing, okay,
Iron, okay. Iron. Oh, difficult word, okay. Iron. My mom is making laundry. No es making, es doing laundry search. My mom is washing the clothes while my dad is drying. No. Solamente un verbo, ironing. O sea, drying sería secando. My mom is doing the laundry while my dad is. Te faltó Mabe, te faltó el verbo to be. My dad is drying the clothes while my dad is ironing. Escobar, you got it. My mom is drying the clothes while my dad's ironing the clothes. There you go, okay. My mom is drying her clothes while my daddy is. Te faltó, Ferchito. La mamá está secando la ropa. Sí, la mamá está secando la ropa y el papá está planchando la ropa. My mom is drying my clothes while my dad is ironing the clothes. Muy bien, Tatiana. You got it. Number nine. What is happening here? What's happening? Today's what? It's a Wednesday today, ¿sí, verdad? Wednesday, yeah. What's happening here with Thomas and Fernando? Dice, Thomas is drinking coffee for sure. Thomas is drinking coffee. While. Este es tu conector. While Fernando is eating pizza. Thomas is drinking coffee while Fernando is eating pizza. Perfect. All right. Number 10. It's the same person, okay? Two activities, same person. Eating pizza or eating a pizza. Las dos están correctas. Está comiendo pizza o se está comiendo una pizza. Ambas serían correctas dependiendo del contexto. Thomas is drinking tea while Fernando is eating a delicious pizza. Muy bien, Ainat. María is cleaning while she's listening to music. Escobar, muy bien. María is cleaning while she is listening to music. María está limpiando mientras ella está escuchando música, right? ¿Podrían usar el conector and? ¿Y cuál sería la diferencia? Que eliminemos while y pongamos and. Sí, es posible, dice Lupita, sí se puede. ¿Cómo cambiaría la oración si usáramos el conector and para dos actividades para una sola persona? María is cleaning María is shaking while she's listening to music, ¿ok? Shaking, sacudiendo sería dusting. Ese sería sacudiendo, dusting. Puede ser listening the music, Itzel, hola Itzel. She's dancing. How do you say sacudir? Este es sacudir, dusting. Dice, te ayer también se puede utilizar yet en presente progresivo.
Yes, it's possible. En negativo nada más, ok. Se elimina el pronombre, dice Maribel. Muy bien. ¿Solamente el pronombre? Dice Lupita, ¿podríamos poner tú al final al usar el conector end? Sí, podría ser, ¿por qué no? Claro. Listening to music or listening music. Listening to music. El verbo es listening to. Pronombre y verbo, dice Oscar. María is doing the housework and listening his. María, Ainat, me estás dando his preposición. No, posesión para he, no para she. Maribel dice, y el verbo también. María is cleaning and listening to music at the same time. There you go. María is cleaning and. Voy a eliminar este, voy a eliminar este. Y puedo decir, and listening to music. Simple like that. Right? Eso va a ser lo positivo del end, ¿no? Así. María is cleaning and listening to music. Esto pasa cuando la persona es la misma que va a hacer las dos acciones. Tienes permiso de eliminar el sujeto y el auxiliar. ¿Ok? Cuando usas tú y cuando no. Listening to music, siempre úsenlo. Listening to music, I'm listening to. I'm listening to the movie. Meanwhile, I'm trying to sleep, por ejemplo, right? Radio, exercise. Muy bien, listening to her. Are we finished? Yeah. Nos quedan 17 minutos. Vamos a trabajar el último ejercicio de la noche. Vamos a usar los conectores and y but. And, acuérdense, va a ser positivo, positivo. Positivo, positivo o negativo, negativo. Y but va a ser positivo, negativo o negativo, positivo. Al menos que nuestra idea. Ay, que la idea misma tenga contracción, ¿sí me explico? Que la misma idea contradiga, no necesariamente va a tener que ser negativo con el not, ¿sí? Ahorita si vemos un ejemplo lo trabajamos. ¿Listos? A darle, dice. A ver, nuevos, repórtense. ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Ya se están durmiendo? ¿Están viendo la clase acostados? ¿Están viendo la clase con una cerveza al lado? Bien a gusto, dice Rosemary. Ya hace sueño. Ya mero nos vamos, Oscar. Ready. 12:44 en Colombia, my gosh. Presente y atenta, dice Chef. Se me cierran los ojos, dice Aurora, pobrecita. Hola, soy nueva. Dits. Aquí seguimos haciendo apuntes, dice Erika. No se duerman, no se rajen todavía. Tratando de no dormir, ya es la 1:44. Oh my God. Carolina del Norte, ¿a qué horas te levantas mañana, Ana? Ya estoy tomando nota de palabras nuevas, ok. No, porque me daría más sueño con la cerveza. I'm eating while I'm listening to English class. Muy bien, Olivia. Necesito un iPad. Me cansa mi vista en el celular. Luego, luego, Ari, invierte. Justo me iba a dormir y entré a buscar un video y me salió tu live y me interesó y mejor me quedo. Hola, Ceci, bienvenida. I'm sleeping, pobrecitos. ¿Cómo lloran? Vamos a terminar pues ya. Qué bárbaro. Entonces vamos a usar los conectores but, all right? Pongan atención a las actividades para que lo podamos hacer rápido y nos vayamos a dormir. Dice, she's reading, but he's making a lot of noise, all right? Simple. ¿De dónde es, teacher? Desde Hermosillo, Sonora.
Aquí tenemos and y solamente tenemos una persona, por lo cual la misma persona tiene que realizar las dos acciones. All right? What's happening here? Laura is taking a class and taking notes. Muy bien. What's happening with this dude? With this man? He's dancing and he's playing. All right. He is dancing. And podemos eliminar sujeto y, bueno, más bien podemos eliminar sujeto y auxiliar. He's dancing and playing the sax. Sí, podemos hacerlo, ¿ok? He's dancing and playing the sax. He's playing an instrument, Mabe. An instrument. Very good. Number three. But. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué pasa? Oh, él va a estar en problemas de seguro, se los puedo jurar. She's talking. Right? But, oh my God. Ese hombre ya está muerto, literal aquí, ¿eh? A ver, what is the sentence? She's angry, oh my God. Tenemos que hablar. She's talking. She's talking. Acuérdense que en talking eliminamos el sonido de la L, ¿ok? Talking. She's talking. But he isn't listening. Oh my God. But he isn't listening. Dude. Pay attention, man. Please. Ella está hablando, pero él no está escuchando. Oh my God. She's searching to talk, but he is ignoring her. Oh, Mario, he's in problems. He's talking with his girlfriend, but his wife is listening. Oh my God, Ari, what are you doing? No nos estreses, Ari. She's talking, but he isn't paying attention. Bye, man. See you soon. What's happening here? This is Rosemary. He's talking on the phone, but she isn't leave talk. What? Dejándolo hablar, puede ser. He's talking with la otra, dice Chef. All right, guys. What's happening? They are dancing Zumba, but she is dancing ballet. Very good. They are dancing Zumba. But, conector, but she is dancing. She's dancing ballet. Podría ser una negativa aquí, ¿no? They are dancing Zumba, but she is not dancing Zumba. She's dancing ballet. They are dancing Zumba, but she's not dancing Zumba. She's dancing ballet. Muy bien, dice Edwidge. They are dancing rock and roll, but the girl is dancing ballet. Muy bien. Number five. Una persona haciendo dos actividades. What's happening here? Connector, end. Ya mero acabamos, chicos. Ya mero acabamos. You can do it. They are dancing rock and roll, but she is dancing, Tatiana. El verbo to be de nuevo. They are dancing cumbia, but she is dancing ballet. Muy bien, Ana. Ana, ¿no dijiste a qué horas te levantas mañana? She's doing homework and calling her mom. Perfect. She is doing homework and calling her mom.
Perfect. Ella está haciendo tarea y llamando a su mamá. She's answering the phone and taking messages. Muy bien. Jusemolo. Number six. It's plural, but they are doing two activities. She is studying and writing notes. Muy bien, Abigail. She is writing one note and calling her mom. Muy bien, Maribel. She's calling on the phone and writing a number for a phone number, Olivia. What are they doing? They have to be doing two activities. Two activities. A las 8 porque no estoy trabajando y los niños están de vacaciones. Ah, bueno. They are cooking and some days. Edwidge, te falta. They are preparing pizza and reading the recipe. Muy bien. They are preparing. Pizza and reading, la misma persona, entonces podemos sustituir o eliminar and reading the recipe. Recipe. How do you spell recipe? The recipe with I. Recipe. They are cooking pizza and eating. They are making a delicious plate and enjoying together this day. Muy bien, Ainat. Andas con todo, Ainat. What is happening here? They are cooking and some of them are reading the recipe. Ya se están durmiendo. Ya vámonos pues. Let's go. Ya entendimos el tema, lo bueno, lo bueno. No, they are cooking. Okay. He plays soccer. Es progresivo, it's today. Pablo is playing soccer, but Hector isn't playing soccer. He's playing basketball. Muy bien, esa es una oración perfecta. Pablo is playing soccer, but his brother, no me acuerdo qué era, his brother isn't playing soccer. He is playing basketball. There you go. A ver los ejemplos. Dice, he's playing soccer, but his brother is. Te faltó, Diego. Tatiana, he is playing soccer, but he is playing soccer, but he is playing basketball. Ok, perfect. He's playing football, but he is playing basketball. Muy bien. Number eight. Vamos a terminar con este, ¿vale? What are they doing? What are they doing? Pablo's playing soccer, but Mario's playing. Fer, te faltó el ING. Mauricio, gracias por seguirme. ADM, gracias por seguirme. What's happening? What's happening? They are playing and having fun. Muy bien, esta está perfecta. Porque son la misma persona, las mismas personas. They are playing and having fun. They are playing and having fun. Ellos están jugando y se están divirtiendo, right? Muy bien, pues ahí está el tema de hoy. Si tienes el libro, tienes más práctica. Ok, aquí hay un workbook.
Aquí van a usar el conector because, but, and, while, meanwhile. Okay. Hemos aprendido a usar esos conectores el día de hoy. Los vamos a seguir usando con otros tiempos gramaticales. Hay un listening. ¿Quieren que se los envíe? Si quieren que les envíe este listening, se los puedo enviar al grupo de WhatsApp. Envíenme un WhatsApp. 6624-014152. Si quieren que los agregue al grupo de WhatsApp de esta clase. Ok. Y aquí están las respuestas. Mr. Albert, me vas a hacer el favor en esta ocasión, ¿vale? Te voy a enviar las respuestas. Les envío el listening. Y se checan ustedes mismos, ¿vale? Le piden las respuestas a Albert. Y ustedes mismos se califican el examen. Pues, y pues nada más. Ok, mañana nos vemos con otro tema. Mañana tenemos... A ver, ¿cuál es el tema de mañana? Mañana es jueves, ¿verdad? Mañana tenemos... Hoy terminamos conectores con presente progresivo. Mañana tenemos conectores con presente progresivo, pero simple present. Vamos a confrontar, si se puede decir de esa forma, los dos tiempos gramaticales, ¿vale? Descanse, teacher, que mañana toca chambear. Es correcto. Váyanse a dormir, que descansen. Muchas gracias por la clase. ¿Qué más? Nada, les dejo aquí mi número de teléfono por si alguien quiere agregarse al grupo de WhatsApp. Ok. I love your class. Thank you. Thank you, Edwidge. A descansar. Gracias, teacher. Nos vemos, Aurora. Good night. See you tomorrow. A Lorey. Yes, Maribel. Thank you. De nada, Maribel. Tatiana, you're welcome. Me gustó mucho la clase. Me voy a agregar al grupo de WhatsApp. Mándame un mensaje, Dits. Muchas gracias. Envío WhatsApp para que me agregues. Perfecto, chef. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Gracias por enseñarnos. De nada, Naj. Gracias por estar tan tarde en mi clase. See you, teacher. Thank you. I love your classes. Diego, thank you very much. Ale, good night, teacher. See you tomorrow. Ale, ¿qué tal la clase? ¿Todo bien, verdad? ¿Relajada? Petit, thank you, teacher. You're welcome. Jador, Nadia dice, ¿puedes mostrar la hoja donde dice conectores, por favor? ¿En cuál de todas? Esta. Esa hoja. Dice, ¿a qué hora son los lives? 10:30 de la noche, hora Ciudad de México, de lunes a jueves. Me too, dice Chef. Linda noche a todos, teacher, agradecida por siempre. Ainat, te mando un abrazo, cuídate mucho, nos vemos mañana. Thank you for the class, teacher. The best, Escobar, muchas gracias. Itzel. Hola, Itzel. ¿Cómo andas, Itzel? ¿Cómo puedo seguir tomando sus clases, teacher? Dice Jocelyn. Mándame un mensaje, Jocelyn. 6624-014152. Y te puedo ofrecer las opciones para que sigas tomando clases conmigo. Nadia, la anterior, dice Nadia. ¿Esta? ¿O esta? Esta, no sé cuál. Gracias por su tiempo y por enseñarnos, Berenice. Thank you. Aprendí más que en el Harmon Hall, dice Diana. Thank you for your class, Mario, hasta Colombia. Muchas gracias. Thank you, teacher. See you tomorrow. I'm sleeping soon. Héctor, descansa, mister. Muy padre, muy dinámica. Me gustó mucho mi segunda clase de hoy. Bienvenida, chef, ya sabes. Laura, gracias. Excelente clase. Gracias a ti. Hola, aquí descubriendo sus clases. Me encantó. Itzel Salas. ¿De dónde eres, Itzel? Nadia, sí, ya la vi. Ok. Ahí está mi teléfono. Si gustan las clases grabadas también.
Le agradezco, teacher. Le envío un mensaje. De nada, Jocelyn. Estamos pendientes. Itzel, Ciudad de México. Bienvenida, Itzel. Clases de lunes a jueves, 10:30 de la noche, hora Ciudad de México. ¿Ok? Únanse al Panda Team. Únanse al Panda Team. Tenemos Panda Team. Y también aprendí más que en Quick Learning, dice. Teacher, ¿en cuánto tiempo podemos hablar y entender inglés con las clases de Zoom? 8 meses aproximadamente, Aurora. Un año sería excelente. 8 meses es muy buen tiempo para que te sueltes hablando. Si quieres un inglés bueno, ¿no? See you tomorrow, Serge. Have a good night. Thank you very much. Fácil, ¿verdad? La clase. See you tomorrow, Aurora. Me enviaste mensaje, Aurora. Va a haber una promoción, Aurora, para este fin de semana. Va a haber una promoción para el diplomado del sábado. Todavía no sale la promo. Va a ser de 24 horas la promoción. Ha estado muy fácil el progresivo. Sí, ¿verdad, Albert? Es muy fácil. No se lo envió. No, teacher, se lo envió. Ah, envíamelo, Aurora. Y ahí te platico de la promo. Ah, ya estás en el grupo de WhatsApp. Ah, pues envíame un mensaje más fácil. Creí que era más. Es muy fácil, Albert. El presente progresivo es. Puede ser confuso cuando lo usas como futuro solamente, ¿no? Jocelyn, ya recibí tu mensaje. Muchas gracias. Ahorita te contesto. Así es. Hasta en futuro se me facilitó. Ah, súper bien, excelente. La clase, le mandaré mensaje. Buenas noches, Itzel. Muy bien. Ya lo recibí, creo. Yo también envié mensaje para unirme. Paola Caballero, bienvenida. Ahorita te respondo, ¿vale? ¿De dónde eres, Paola? Ya le mandé mensaje. All right, Ditz. Pero no soy Miss, soy Mister. De Sonora, yo también, Paola, de Sonora. Don't Nos vemos mañana, pues. De nada, nada, don't worry, Ditz. Don't you worry. Thanks, teacher. See you tomorrow. Have a good night. Mr. Albert, see you tomorrow. Ahí les envío listening, ¿ok? Para que lo realicen. Edwidge dice, te envío mensaje para entrar a WhatsApp. Perfecto, Edwidge. Aquí ando pendiente. En su curso hay clases grabadas por si no puedo verlos en vivos. Sí, Mauricio. Sí, se graban todas las clases. Perfect teacher. De nada, Mr. Albert. Mauricio, envíame un mensaje, Mr. Envíe mensaje, dice Laura. Perfecto. Itzel, ya recibí tus mensajes. Yo también envío mensaje. Perfecto. Muy bien. Estamos pendientes, pues cuídense mucho, ¿vale? Nos vemos mañana. De acuerdo, le escribo. Excelente, Mauricio. Nos vemos mañana. Descansen, hagan la tarea. Y no se les olvide soñar en inglés, por favor. ¿Vale? Bye bye.